Hola, hoy le voy a enseñar a hacer un perro de papel que ladra. Prácticamente mueve su boca, su cara, ¿no? Sí, solo jalamos de esta cola y es simula como si estuviera ladrando, ¿no? Ya, lo dejamos a un lado y para este perrito se necesitaría un ojo cuadrado, solo eso, y comenzaríamos doblando las dos diagonales. Doblamos, listo. Ahora volteamos la hoja y doblamos en forma vertical y horizontal. Doblamos, marcamos. Y desdoblamos. Listo. Ahora que tenemos esto, nos centramos, por ejemplo, acá en este pequeño rombo. Y esta puntita de acá lo llevamos hacia acá. Esto que queda levantado, lo presionamos. Listo. Las puntas o la parte que está abierta para abajo, ¿ya? Así. Ponemos así. Y ahora vamos a llevar los dos juntos, no solo este, por ejemplo, los dos juntos hacia el centro, de todo este lado el centro. Por ejemplo, ya tenemos esta línea que sería el centro entre estos dos puntos, pero entre estos dos puntos sería por lo menos acá, ¿no? Así que llevamos los dos. Vamos midiendo. Así, y marcamos. Listo, ahora vamos a doblar. Entre este punto y este punto va a pasar una línea. Justo por esa línea doblaríamos todo esto. Así. Y nos quedaría esto. Marcamos bien. Queremos que se vean bien las líneas. Listo, desdoblamos, desdoblamos y todo esto también lo desdoblamos. Y nos quedaría algo así. ¿Ya? Y nos vamos a centrar primero en este lado de acá, que sería como termina en triángulo y acá también, ¿no? Así como un cuadrado. Un cuadrilátero, en cambio, acá hay más líneas, por ejemplo, se pueden apreciar, ¿no? Entonces comenzamos por acá. Primero vamos a doblar esto así, de esta forma. No, vamos a doblarlo así, justo por esta línea y por esta línea de acá. A ver si se nota bien ya. Vamos a doblar de esta forma en valle. Uno lo doblamos bien marcado y ahora el otro. Listo. Ahora que tenemos esto, ahora vamos a doblar toda esta línea, que sería esta de acá, esta de acá y esta. Vamos a doblar el monte, que sería así. El monte o en montaña. Marcamos. Marcamos bien. Listo. Y hasta ahorita hemos marcado este lado, este lado, esta línea de acá. Ya, hasta ahí está bien. Ahora venimos acá, a estos dos lados. Y como ven, acá hay tres líneas y solo doblaríamos las dos últimas, ¿no? Esta sería una principal a partir de este lado y esta ya las dos últimas.
Y esto doblaríamos en monte y esta en valle. En monte es así. Y este al revés, ¿no? En valle. Lo marcamos. Listo. Y de este lado hacemos lo mismo. Esta sería la primera. Ya las dos últimas serían estas dos, ¿no? Entonces, acá doblamos en monte. Y este en valle. Listo. Y prácticamente ya la figura ya estaría lista. Solo eran los dobleces principales. Y primero comenzamos cerrando esto. Así. Cerramos esto. Esto no queremos que se doble así. Que esté todo plano. Y vamos cerrando esto también. Por ejemplo, estaba así. Esto lo cerramos primero. Esto comenzamos a cerrarlo. Así. Y esto lo cerramos después. Así. Esto estaba así. Y este lado vamos a llevar hasta donde pueda. Por ejemplo, este doblez. Acá también. Y esto lo cerramos de esta forma, ¿no? Presionamos. Y nos quedaría esto. Que ya sería prácticamente todo el perrito, ¿no? Ahora faltaría, por ejemplo, muy puntiaguda su nariz. Así que acá solo abrimos un pedacito y lo doblamos para arriba. Algo así. Lo volvemos a cerrar. Y estaría nuestro perrito, ¿no? Solo agarramos de acá y jalamos de la cola para arriba. Y ya estaría nuestro perrito. Se puede parar también, ¿no? Eso sería todo. Gracias, suscríbanse y déjenle su like.